Ahí en la pared que hay detrás del stand de Commodore Plus, el stand donde está habitualmente Vieno, hemos colgado unos pósters en los que podéis ver fotos pues de Jack Tramiel, del C64, la ficha técnica del Commodore, y fotos de algunos ingenieros que participaron en la creación del sistema. Nuestra idea era, de alguna manera, aprovechar este evento para hacer un pequeño homenaje a esos ingenieros que hicieron posible la máquina que tantos adoramos, que tanto adoramos. Más que nada, un poco por contraste con los homenajes que se suelen hacer habitualmente al sistema. Cuando se habla del Commodore 64 y se habla del 30 aniversario, 35 aniversario y tal, por lo menos a mí me da un poco la sensación de que siempre nos centramos en lo mismo. Qué buena era la música de Rob Hubbard, qué bueno era Jordan Tell, qué bueno los gráficos de no sé quién, qué bueno los juegos de Ocean, etcétera, etcétera. Y siempre, por lo menos a mí me da la sensación de que los ingenieros o el trabajo de la ingeniería que había detrás del sistema se había dejado un poco de lado. Últimamente hemos tenido pues algún documental como el 8-Bit Wars, el Commodore Years, o que es un documental en el que aparece Al Charpentier, por ejemplo, que lo veremos aquí. Aparece la familia Tramiel, aparece Jack Tramiel, su hijo Leonard, aparecen algunos de los ingenieros que hicieron posible pues tanto el PET como el BIC 20, como el C64. Y bueno, es el pequeño homenaje que queríamos hacerle al sistema. ¿Vale? Vamos a contaros un poquito el desarrollo de la máquina, sobre todo desde el punto de vista de los ingenieros que la hicieron posible. Bien, vamos a empezar dando un poco de contexto a la situación de Commodore, a la situación de la informática, principalmente del mercado norteamericano en aquella época. Estamos hablando del año 81, principios del 81. Commodore había adquirido la fábrica de chips, Morse Technology, hacía poco. Había adquirido, y digo adquirido porque los que habéis leído el libro Commodore Companion 10. ¿Qué te pasa, Canseco? Sí, bueno, lo compraron de una forma un poco sui generis, ¿vale? Los que habéis leído el libro Commodore Companion 10 sabréis que la compra de Morse Technology fue un poco peculiar, ¿vale? Bien, tenían eso, una fábrica de chips, que era una fábrica muy potente, fabricaba chips para compañías como Apple, como Atari y sobre todo para Commodore. Teníamos el mercado de los arcades y las consolas, estaba en pujanza, teníamos Atari, Mattel, Taito, Bally Midway, Namco, etcétera, compañías que estaban, tanto japonesas como americanas, estaban apretando mucho. Commodore estaba en una competencia muy fuerte con Atari, con Apple, con Texas Instruments, principalmente, ¿vale? Luego estaba IBM y tal, pero las compañías con las que principalmente se pegaba era con esta. Y luego en Europa, Sinclair había lanzado el ZX80. Luego sabéis que el ZX80 evolucionó en el ZX81 y el ZX Spectrum. Este es el contexto un poco que rodea la situación en la que nace el C64 en Commodore. Bien, principios de 1981, Commodore había lanzado el BIC 20, bueno, había lanzado el BIC 20 en el año 80, entre el 80 y el 81. El éxito que había tenido este sistema era un éxito moderado, esperaban más ventas y no habían tenido las ventas esperadas. En esas jornadas de trabajo entre Morse Technology y Commodore, dos ingenieros que tenéis aquí en la foto, Al Charpentier y Charles Winterbell, entre copas, sobre todo mucho alcohol, había mucho alcohol en esta escena, ¿vale? Pues entre copa y copa y copa y copa, hablaron, algún día se les ocurrió que el BIC 20 debía tener un sucesor. Tenían una cosa maravillosa que tenía Commodore, que no tenía prácticamente ningún fabricante del momento, que era la fábrica Morse Technology. La fábrica Morse Technology, vuelvo a repetir, fabricaba para muchos otros fabricantes de ordenadores y aparte tenían una ventaja que era que podían corregir las máscaras de los chips de una manera que otros fabricantes no podían hacer. Lo cual es la ventaja a la hora de sacar los chips con más velocidad y con más calidad. Bien, en este contexto, estos dos ingenieros, ya digo, entre copa y copa y copa, deciden que deben convencer a la compañía de sacar un BIC 40 que sea el sucesor del BIC 20. Y para ello tienen que
crear nuevos chips de vídeo principalmente que permitan mostrar 40 columnas, crear un chip nuevo de audio, crear una nueva CIA para comunicar todos esos elementos y ampliar las funciones del 6502 de forma que tenga puertos de entrada y salida. Bien, vamos a explicar un poco quiénes son estos dos señores, porque yo creo que vale la pena que los conozcamos. David, háblanos un poquito del señor Albert Charpentier. Bueno, Albert Charpentier, como realmente le llaman, es un señor que nació en el 1952, es decir, que tiene 69 años, y realmente datos biográficos de él he encontrado muy poco, porque es curiosísimo cómo los ingenieros de Commodore, por lo menos, se les encuentra muy poco en la red. O sea, se les menciona mucho en todos los trabajos que hicieron, pero su vida privada es verdad que no se ve nada. Por lo tanto, vamos a poner el punto sobre lo que hicieron como ingenieros. Entonces, este señor se graduó en ingeniería electrónica en la Universidad de Pensilvania. Ingresó directamente en 1975 en Moss. Allí en Moss, pues directamente, la verdad es que es un señor que prometía. Y lo primero que hizo fue el BIC. El BIC, que es el primer chip que lleva el BIC 20. Este chip es una pequeña maravilla también, porque no solo lleva toda la parte gráfica, sino que también lleva una parte de música. Es muy curioso. Es uno de los primeros chips que intenta meter las dos cosas. Después de esto, como el BIC-20, pues bueno, empieza a tener su éxito y ya trae el D que dice, bueno, pues esto vamos a intentar venderlo como sea, y vamos a hacer una evolución. Y les presionó muchísimo, sobre todo a Charpentier, a que hiciera una evolución de este chip. ¿Cuál es el problema? Que según la arquitectura que tenía, no iba a ningún sitio. No iba a ningún sitio, hicieron muchísimas pruebas, se calentaban mucho, daban muchísimos errores, las dos versiones que hicieron. De evolución, y esto condiciona precisamente lo que va a venir después, porque como ha dicho Paco, empiezan a pensar en el BIC 40 y entonces se dan cuenta que el BIC no le pueden seguir evolucionando. Por lo tanto, a través de estos fracasos, dicen: no, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, y entonces empezaremos a hacer el BIC 2, que es el que lleva el tema del 64, entonces llamado BIC 40. ¿Qué pasa después de esto? Charpentier, por desgracia, tiene desavenencias con Jack Tramiel. Bueno, Jack Tramiel tiene desavenencias con todo el mundo y con sus ingenieros también. Y que lo que provoca es que, esto ya lo veremos al final de la exposición, os contaremos un poquito qué pasó después del CES del 82 y proporciona que ellos se vayan. Y además, lo que hace es que, junto con los otros dos que vamos a hablar, que es Janis y el otro es... Janis, Winterberg, exactamente. Crean una nueva empresa que se llama Ensoniq, que se dedica a hacer chip gráfico, de sonido, que además vende a su mayor rival, que es Apple. Y curiosamente, entonces, lo que hace es que le traiciona de alguna manera. Dice, no te vas a joder, Cramer. Y entonces le traiciona. Y después ya lo último que hace realmente ahora mismo este señor es que una empresa que lo que te hace es que te escanea el cuerpo, no sabemos si por dentro o solo por fuera, no sé si es también el que lo hace los aeropuertos en Estados Unidos. David, creo que es para... Sí. Era un intento de broma, pero ponemos un... No. Entonces, lo que hace es que te hace una prueba virtual. Sirve para los grandes almacenes, entonces te escanea el cuerpo y entonces te dice, mira, esta es tu talla. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo Charpentier. Y esta es más o menos una pequeña biografía de lo que ha hecho y lo que hace actualmente. Muy bien, David. Sobre otro ingeniero, nos va a contar un poquito Narciso, cuéntanos sobre este señor. Hay muy poquitas cosas también en la red, ¿no? Sí, bueno, hay muy poquitas cosas de Charlie Winterberry. Pero bueno, este hombre era ingeniero con un grado bastante alto en Moss. De hecho, es el que contrata personalmente a Al Charpentier. Y bueno, este hombre estuvo inmiscuido en casi todos los chips importantes que se desarrollaron en Moss.
Y a mí me gustaría reseñarle, pues, aparte de su genialidad como ingeniero, que era una especie como de un cargo intermedio entre la crueldad del señor Tramiel y el resto de trabajadores ingenieros que estaban ahí, ¿no? Y hay que reconocer mucho el mérito de este hombre, de Charlie Chamberlain, porque era impresionante cómo podía muchos proyectos que se podían haber ido al garete por la mano del mismo Jack Tramiel, pues este hombre pues intermediaba y conseguía que todo llegara a buen puerto. Muy bien. Pues tenemos un poco el perfil de los dos ingenieros. Tenemos la idea, ¿vale? Estos ingenieros ya han elaborado un pequeño esbozo de lo que quieren hacer, ¿vale? Ese PIC40 y esos chips de audio y de vídeo. Y hablan con el gran jefe, con Jack Tramiel, con este señor tan simpático y que era tan fácil de convencer. Y realmente fue muy sencillo convencerlo. Le presentaron la idea y les dio luz verde, les dijo, venga, hacedlo. Lo quiero para ayer. Y entonces lo que les pide es que le hagan un proyecto con cara y ojos, una documentación en el cual le expliquen un poquito qué es lo que quieren hacer, a dónde quieren llegar, qué es lo que quieren hacer con el B40, qué es lo que tiene que llevar dentro, qué tienen que hacer los chips gráficos y de sonido, etc. Y entonces, durante esos 10 días, Estos dos señores junto con otro ingeniero que hablaremos luego, que es el ingeniero que hizo el SIR, se dedican a jugar a todo lo que pueden y a comprar todos los ordenadores y consolas que hay en el mercado y que pueden comprar. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos algunos ejemplos ahí en pantalla, compran los sistemas de Atari, pues el Atari 400 y 800, el Texas Instruments 99-4A, la consola Mattel Intervisión. Se pegan 10 días jugando, analizando qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, si tienen sprite, si tienen scroll, cuántos colores pueden mostrar en pantalla, si tienen 40, 25, las columnas, etc. Apuntan todo eso, hacen un documento bastante importante y se lo presentan a Jack Tramiel. Nos va a hablar... ¿Qué van a descubrir? Tenemos que contar, ¿no? Más fuerte. Más directo. Más directo. Apunta al micro. Vale. ¡Qué poca práctica! Tenemos que pensar que el objetivo era desarrollar un chip gráfico para un ordenador de casa de 8 bits y también que supuse videojuego. Realmente no se sabía todavía dónde poner este chip en este momento. Entonces, analizando la competencia, se aísla como un elemento fundamental para ganar la competencia los sprites acelerados por hardware. Este era uno de los objetivos. Y concretamente, los que más llamaban la atención eran los sprites de Atari, ordenadores y del Texas Instruments. El chip de Texas Instruments es famoso porque luego lo utilizan en el NSX, el Colegio Ruso, un montón de áreas. Y Atari pero tenía chip propio. Y digamos que cada uno tenía sus ventajas y desventajas, pero más o menos tenía las dos el límite de 4 sprites acelerados por hardware por línea. Aunque luego se podía multiplicar con más o menos por unidades. Típicamente color de poco, normalmente uno. Entonces analizaron la competencia y decidieron que esta máquina, para tener una ventaja competitiva, tenía que tener el doble, por lo menos, de sprites en una única línea, por lo cual 8, tenía que ser multicolores y tenía que soportar colisiones, detección de colisiones, expansión, bueno, prácticamente todo lo que luego acabó siendo el Commodore 64. Bueno, Jack Tramiel les pidió el proyecto, los ingenieros le entregaron este proyecto, le entregaron un tocho enorme, un tocho grande, no sé, un par de pulgadas de tocho, con texto, con fotos a todo color,
Y ya que han hizo lo que hacen muchos jefes, que seguro que habéis visto alguna vez. Se cogió el tocho aquel, se lo geó de mala gana, se lo geó de mala gana y dijo, pero esto entonces no lo tenéis hecho ya. No lo dijo exactamente así, pero bueno, ya podéis imaginar. Les pidió que lo hicieran. Dio otra vez, aprobó el proyecto y les dijo, venga, vamos hacia adelante, vamos al BIC-40 y hacer los chips. Tenéis hasta el CES de Las Vegas de enero de 1982. Hace unas semanas habéis visto en Twitter y en redes sociales que se han cumplido los 40 años de la presentación del Commodore 64 en el CES de Las Vegas. ¿Vale? Y les dio una orden muy importante, y esto es algo que Commodore hacía mucho y la distinguía de muchas empresas, y es que tenían que mantener los ingenieros el proyecto lejos de las zarpas del departamento de marketing. Como ya sabéis, que era una empresa que se llevaba de forma muy peculiar. Hay empresas que le dan prioridad al marketing y a partir de las decisiones de marketing o de los consejos de marketing se crean los productos. Commodore funcionaba un poco al revés. Los ingenieros pensaban en cosas, tenían ideas, iban al jefe y el jefe les decía hacerlo. Y en este caso, pues con el BIC-40, Tramiel hizo lo mismo. Le fueron con una idea a los ingenieros y Tramiel aceptó y dijo que lo hicieran. Pero que no le dijeran nada al departamento de marketing. Ya veréis que más adelante habrá problemas entre ingenieros y marketing por este asunto. Bien. Vamos a pasar a contar un poquito el desarrollo del chip BIC-2, que es un desarrollo bastante interesante y nos lo va a contar. Ah, bueno, un detallito que quería contar, que me parece también interesante para que veáis un poco cómo funcionaba Tramiel. Cuando empezaron a perfilar el proyecto, Charles Winterberg, este ingeniero que hemos visto antes, que trabajaba junto con Al Charpentier, le pidió a Jack Tramiel el presupuesto. Dijo, a poquina la pasta que voy a empezar a desarrollar y necesito dinero. Y aquel dijo que de eso nada. Que lo que tenían que hacer era pedirle pasta a él y él a poco iría aprobando los gastos. Porque según Tramiel, los presupuestos eran licencia para robar. En fin. Bien, vamos a contar un poquito el desarrollo del BIC-2. Os va a contar un poquito David. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues fue un camino de rosas, ya lo digo yo. Un camino de rosas con muchas espinas. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito en contexto. ¿Os acordáis que antes os hemos contado que la evolución del BIC pues no llegó a ningún sitio por la arquitectura? Y entonces, pues, Charpentier dijo, no, vamos a hacer tabula rasa y vamos a empezar a hacer esto de nuevo. ¿Qué pasó? Con el primer impedimento que se encontró, pues es cuántos transistores puedes meter por micra. En ese momento eran de 5 micrómetros lo que podías meter. O sea, que podías meter unos 10.000 transistores y quizás 100 capacitadores. Bueno, siempre digo capacitadores porque es que es como condensadores. Directamente condensadores. Madre mía, qué lío. Bueno, el caso que gracias a esto, pues la lista de prioridades pues se fue encogiendo, porque ellos al principio querían hacer, pues lógicamente, tú al principio vas a todo alto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que gracias a esta limitación dijo, bueno, pues lo máximo que vamos a hacer por pantalla va a ser 320x200, que es realmente la máxima resolución que tiene el BIC-2. Esto, ¿cuál es la consecuencia directa de esta? Memoria. La memoria es cara, en ese momento es bastante cara. Y entonces, pues claro, si tú quieres meter 320x200, eso nos da un total de 64.000 píxeles. Y estos son 8.000 bytes, o sea, 8K. Entonces, ya tenemos el primer hito dentro del BIC-2. Tenemos 8K. 8K para la memoria. ¿Para qué? Para rellenarla entera. Porque nosotros lo que queremos hacer es que el BIC-2, cada vez que pase el raster, nos lo pinte todo. Entonces, ahí tenemos la primera historia que dijo, bueno, esto va a ser así. Pero bueno, como la 320x200 solo va a tener dos colores en pantalla por bloque de 8x8, digo, quizás se nos queda un poco corto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bajamos un poco la resolución para meter más colores. Entonces, la siguiente resolución que tenemos del BIC-2 es de 160x200, que claro, en vez de dos colores que tenía la otra resolución, la alta, ahora tenemos cuatro. Y ahí ya tenemos los dos. Es el píxel ladrillo, efectivamente, ahí tenéis el píxel ladrillo, eso es, ahí tenéis el píxel ladrillo.
¿Qué pasa? Pues que dijo, bueno, pues vamos a meter, como necesitamos también los sprites y también los charset, lo que genera la pantalla, esos decorados tan bonitos que se mueven, pues vamos a meter otros 8K. Y con eso conseguimos ya los 16K que tiene el Big 2, que es como sale. ¿Qué necesitamos más? Pues bueno, necesitamos que se formen, que pueda permitir bitmap. Bueno, pues vamos a meter también que el Big 2 pueda generar bitmap. Como además estos bitmap, y además yo estoy viendo que los juegos, el scroll, parece que funciona y que le gusta mucho a la gente, digo, pues, tenemos que meter otra cosa, que es que haga scroll píxel a píxel en cualquier dirección de toda la pantalla. Otra de las características que tiene el Big 2. ¿Qué hace más? Pues los sprites, ¿no? Esos maravillosos sprites y duendes. Y más o menos, pues es lo que nos ha dicho antes Tony. Lo que hacen es que duplican el número de sprites, son 8 por cada línea de raster. Al principio son 8, luego ya sabemos que puedes hacer hasta 64 duplicando los raster, pero bueno, eso ya es una cosa que yo creo que en ese momento ni se lo plantearon. ¿Y qué puedes hacer con estos sprites? Puedes hacer muchas cosas. Puedes hacerlos más grandes, tanto en la X como en la Y, así que generas muñecos más grandes y que muñecos enormes y esas cosas. También puedes hacer que tenga una... Ay, me he confundido, perdón. El Big 2 también, con esos sprites, lo que hace es que consigue, o también por hardware, de si los dos colisionan, dos sprites colisionan o más, y además también si colisionan con el fondo. ¿Y qué más tenemos? Pues yo creo que lo he dicho todo. Bueno, nos falta una última cosita, que es el dibujado. O sea, ahora mismo tú puedes dibujar píxel a píxel todo lo que quieras sin ningún tipo de problema, pero por temas de precisamente de todo esto que estamos diciendo, los nanómetros y estas cosas, no pudo o no quiso meter temas de dentro del BIC de funciones de 3D. Entonces, claro, lo único que pasa es un punto. Si quieres hacer mallas de 3D y todas estas cosas, lo tiene que hacer el 6502. Por lo tanto, por eso el 3D quizás ahí se lastra un poquito el BIC. Lo único que voy a comentar es un poquito la fabricación del Big 2. El Big 2 ya en ese momento se hizo a través de CAD, porque ya había avanzado un poquito la tecnología, y los primeros bocetos se hicieron en CAD. Pero ¿cuál era el problema? Que tenían que seguir imprimiéndolos. Entonces seguían imprimiéndolos, poniéndolos prácticamente en el suelo o en las paredes, y ahí los ingenieros con gafas y con casi microscopios miraban si las pistas estaban bien. Eso es pensar que el poquito tiempo que tenían, lo que hacían es que en prácticamente 2 meses se hicieron eso, haciendo horas de días de 32 y 64 horas seguidas para sacarlo. Además, como no tenían ningún tipo de debug, porque no existía, ¿qué hacían? Pues como tenían la fábrica, eso es una de las cosas buenas que tenían, pues cogían pequeñas partes del chip, del Big 2, lo ponían en una oblea, le ponían el chip y le metían alrededor un circuito para probarlo. Y eso es como probaban. De hecho, es uno de los, tanto el SID como el BIC, es uno de los chips que menos errores han tenido precisamente por ese tipo de cosas. Lo que tardaban otras semanas en hacer, ellos lo hacían en 4 días. Entonces, claro, era una iteración constante, pero claro, también a base de muchísimo trabajo. Como anécdota, pues ellos, como ya terminaban tan hartos del trabajo, lo que hacían muchas veces es que se iban a un club de golf cercano, echaban unos hoyos y se iban. Así es lo que hacían. Y además, también pensé que esto estaba mucho de que mientras, porque era un madre empedernido, se dedicaban a mirar las caras, como tenían en el suelo, se dedicaban a mirarlo con el pitillo. Entonces, ¿qué pasaba? Que lo llenaba todo de ceniza, lo quemaba, entonces lo iba detrás limpiando y dije, pues, este me lo han vuelto a quemar, lo tenemos que volver a. Y así es como funciona. Lo bueno es lo increíble, que es lo que quiero yo resaltar, es que esta gente, en tan poquísimo tiempo, este grupo llegó a hacer este chip prácticamente de la nada en 2 meses, funcionando como funciona todavía. Así que yo creo que merece la pena contar la historia por eso, para reconocerles ese enorme trabajo y algo que luego ya veremos quién se lo reconoce también.
Hay una curiosidad del desarrollo del Big 2 que me gustaría comentar. La tenéis ahí en la pantalla. De toda la superficie que tiene el chip, 2/3 de la superficie están dedicados a la gestión de los sprites. Y 1/3 está dedicado a la gestión del modo carácter, del modo bitmap, etcétera, etcétera. Es para que os hagáis un poco la idea de la importancia que tiene el tema de los sprites en el chip Big 2. ¿Vale? Tiene una importancia crucial. Cuando acabaron de hacer la gestión de los sprites, quedaba muy poco espacio para el resto de aspectos del chip gráfico. Y como ha dicho David, al Charpentier fumaba muchísimo y lo llevaba todo el tiempo de celular. Bien, esto en cuanto al desarrollo del chip Big 2. Para el desarrollo del chip SIL, que es, yo creo que aquí todo el mundo sabe lo que es el chip SIL, decidieron encargarle la faena a un chavalín, era realmente joven, ¿no? Narciso, ¿cuántos años tenía Bob James cuando le encargaron? Pues estaba recién salido del horno de la universidad, unos 21, 22 años tendría cuando entró en Moss. Pero bueno, vamos a hablar de este señor con estas gafas, esta cara de no haber roto un plato en su vida, ese pelo rubio que tenía. Y bueno, este hombre, para hacer los antecedentes de quién es, bueno, Robert Janes, ingeniero que fue a Moss, pero bueno, quiero hablaros de sus años universitarios. Pues pensar que este chaval, pues ya se hizo un proyecto de fin de carrera diseñando un dispositivo de audio y vídeo que finalmente la industria lo terminó por estandarizar, ¿no? Fijaros, ¿no? También durante sus años de estudios universitarios, este señor pues compraba kits de sonido electrónico porque le molaba mucho experimentar con el sonido de la electrónica, ¿no? Y bueno, termina los estudios y es contratado por Moss Technology. Empezó haciendo, por ejemplo, el desarrollo del BIC. Pero bueno, una de las cosas muy importantes fue que en 1981 Charles Winterby se acercó a él y bueno, le dijo: mira, Bob, tú que eres un tío moderno, un tío que te gusta mucho la música electrónica, que escuchas mucho a Jean-Michel Jarre, que te escucha, te encanta escuchar a Kraftwerk, pues mira, hemos decidido en la empresa, en Moss Technology, hemos decidido que te vamos a encargar el diseño de un chip de sonido, ¿no? Claro, yo creo que personalmente pienso que sería el día más feliz de la vida de Bob James, porque este hombre era un entusiasta del sonido electrónico. Cuando, por ejemplo, veía los videojuegos del Atari VCS, pues una cosa que él detestaba era que los sonidos del VCS no tenían control de volumen, por ejemplo. Eran sonidos que aparecían de la nada y desaparecían al momento, ¿no? No había un control gradual del volumen, ¿no? Entonces, bueno, le dicen que tiene que desarrollar el chip de sonido para Moss y que va a tener libertad absoluta en decidir qué características va a tener el chip. La única contrapartida es que va a tener muy poco tiempo para desarrollarlo. Pero bueno, dicho y hecho, Bob Janes se lía a hacer el chip y bueno, os voy a describir las características básicas que él pensó para el chip, que serían 4 formas de onda, que tuviera osciladores para modular el sonido, que tuviera lo que son los filtros, que son ecualizaciones de sonido grave, medio y agudo, y que tuviera 32 canales de sonido. Yo creo que cuando estos 32 canales llegaron a las oficinas de los que mandan en Moss, pues le dijeron: mira, Bob, no te vengas tan arriba, tío. Te hemos dicho que tienes libertad absoluta, pero tampoco te pases, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, como sabemos, se quedaron en 3 canales de sonido. Y otra cosa que se quedó fuera, que era muy importante, era la posibilidad de multiplexar el sonido. Pero eso se quedó fuera porque ni siquiera los sintetizadores profesionales que gente como Jean-Michel ya utilizaban en aquella época, pues no tenían esa posibilidad. Entonces, bueno, esto se quedó fuera. Y nada, ya con estas características, en tiempo récord, en 5 meses, el chip ya estaba desarrollado. Al chip de sonido del Commodore, del Moss, se le puso SID, que bueno, SID es Sound Interface Device, ¿no? O sea, dispositivo interfaz de sonido. Bueno, el chip pues ya a los 5 meses, como digo, se puso ya en fabricación. Y deciros que bueno, los principios del SID fueron muy duros, fueron muy decepcionantes,
porque era un chip muy complejo para la época. No había apenas software que pudiera controlar el chip ni pudiera sacarle todo el jugo que hoy día se le saca, ¿no? Y luego tampoco, aunque hubiera habido ese software, os digo, tampoco había gente que tuviera la mentalidad de Robert Jennings para explotarlo, ¿no? Y ya digo, las primeras demostraciones que se hicieron en las ferias y tal del SID, pues fueron bastante precarias, sonidos bastante, músicas muy simples y no tuvo mucha historia. Bueno, ya para concluir la historia de Robert Jennings y del SID, bueno, pues deciros que Robert Jennings, tras el follón que hubo con Jack Tramiel y el de rebajarles el sueldo a él y a diversos ingenieros, pues se marchó de Moss Technology y fundó, junto al Charpentier, fundó lo que es la empresa Ensoniq. Ensoniq, bueno, pues siguió desarrollando el SID y crearon una línea de aparatos electrónicos profesionales para músicos, como son sintetizadores, módulos de sonido, samples, y también crearon lo que es el software musical para los primeros ordenadores que podían adoptar esta técnica. Y ya, bueno, ya para concluir, pues nos falta decir qué ha sido del SID, ¿no? Este dispositivo de interfaz de sonido. Bueno, pues el SID siguió usándose en muchos sintetizadores, a nivel tanto como de físicamente de hardware, como se llegó a emular o copiar su síntesis de sonido, que era bastante buena, y lo que es el SID, pues siguió sonando. A día de hoy, pues todos sabemos que todavía quedan muchos locos por ahí que siguen haciendo música para el SID. Yo conozco a alguno de ellos. Y bueno, decir que es alucinante las cosas que se hacen hoy día. Se hacen música que suena íntegramente en el SID, sin utilizar samplers, sin utilizar ningún tipo de... Solamente el SID, que se diseñó tal cual hace 40 años. Y hay gente que lo escucha y escucha esas músicas en YouTube o en otros medios, y no se cree que eso sea un SID. Y hasta que no coge el programa, el Commodore real, de hace 40 años, y pone ese SID y lo escucha, pues es cuando ya realmente pues da crédito a lo que ha escuchado y lo ve. Y opinión personal mía, ya para concluir, decir que, bueno, lo que estáis escuchando hoy día de música de tanta calidad que se hace con el SID, pues yo creo que Robert Jennings es lo que hubiera querido en su día, cuando se presentó el chip en las ferias, es lo que él realmente hubiera esperado de la gente que había entonces haciendo música para hacer. Pero realmente no pudo ser así. Y bueno, hasta aquí podemos contar de Robert Jennings y del SID. Que iba a decir, bueno, no me dejó meteros antes, iba a decir que hay gente que escucha la música del SID en su casa, en sus ordenadores, y luego hay gente como vosotros, si os quedáis cuando acabemos de darnos esta chapa, que podéis escuchar cómo suena la música del SID en la actuación en directo que va a hacer el señor Narcisao dentro de un ratito, ¿vale? Cuando acabemos nosotros, aguantad, quedaos por aquí porque aquí hay un cubo de 64 con el que el señor Narciso nos va a deleitar un buen rato, ¿vale? Podéis escuchar la música en directo. Bien, estamos en el punto en el que Commodore ha desarrollado ya, a través de Moss Technology y sus ingenieros, ha desarrollado el chip VIC-2, el chip SID, ha desarrollado la CIA, han ampliado las funciones del 6502, rebautizando el chip como 6510, con puertos de entrada y salida, y con todos esos chips, la empresa hace algo muy extraño. Nosotros nos hemos basado para preparar el programa, nos hemos basado en lo que se cuenta en el libro Commodore Company on the Edge. No sé si lo habéis leído, en el podcast lo hemos mencionado muchas veces. En este libro y en este punto de la historia, no deja muy claro que Commodore tuviera la intención de hacer el VIC-40. En este punto, la empresa, en lugar de decir, vale, tenemos los chips, vamos a desarrollar una placa, lo vamos a meter en una caja, le vamos a poner un teclado y vamos a hacer un VIC-40. Pues en este punto de la historia, Commodore decide que todos esos chips que ha hecho, que son tan potentes y tan maravillosos, los van a vender a otras empresas. Y entonces empiezan a contactar con compañías varias, que ahora os contará Tony, para darles salida. Vale, Tony, ¿qué pasa con estos chips? Bueno, con el proyecto del 40 tambaleando, por ejemplo, de los muchos proyectos que tambaleaban dentro de Commodore,
también Moss era una fábrica de chips, entonces se planteó la posibilidad de vender los estos chips. Y para el VIC 2 se contactaron las empresas que usaban los cacharros para la tele vía cable, por ejemplo, para utilizar los grafismos de la interfaz de usuario. Pero no funcionó, nadie lo puso. Y para el SID, Bobier pensaba de venderlo a productores de nuevos instrumentos electrónicos, sintetizadores. Era la salida obvia de este chip. Y tampoco pasó nada. Hubo en este caso sí que algunas empresas se interesaron, pero no se llegó a firmar ningún contrato. Curiosamente fue el Jack Tramiel el que solucionó la controversia. Decidió: estos chips no se venden, se quedan en casa, los utilizaremos en productos de Commodore. Y efectivamente, el VIC solo se utilizó el 64128, pero el SID, curiosamente, dio la luz antes en una edición del PEC. Luego, como 64128, y también parece que un modem de Commodore utiliza el SID para generar los sonidos, para dialogar con los tonos de la compañía telefónica. Algunos de los sistemas que llevaron estos chips, el VIC 2 y el SID, fueron la serie CBM2 Personal y Business, ¿vale? Tenéis ahí una foto, es el sistema que viene a la derecha. ¿Vale? Son sistemas que no están orientados a videojuegos. Como podéis ver en la foto, pues es un sistema bastante, tiene un aspecto bastante anodino. Parece, como decía Tony, parece una evolución del PET, el monitor fósforo verde. Y estos sistemas no aprovechaban las capacidades que tenían el VIC 2 y el SID. Eran sistemas de, pues, un poco de gestión, profesionales, personal, pero no eran sistemas de juego. Vale, en este punto estábamos así. Tenían unos chips maravillosos y los estaban utilizando para cosas para las que no habían sido diseñadas. Y entonces aparece este señor, del que nos hablará ahora David, nos hablarás un poquito de este señor. Vale, Yasser Acura es un señor que trabajaba en Commodore como I+D, y vio que se habían diseñado unos chips para videojuegos. Y entonces, esta señora era una mente muy inquieta. Aquí lo veis en la foto está con Satoru Iwata. Este señor propuso que los chips se utilizaran para videojuegos. Eran chips de videojuegos y tenían que utilizarse para videojuegos. Y lo que propuso este hombre es crear una máquina que los llevara y que los utilizara. ¿No te has ido a ver? Eso es. Bueno, antes de hablar del engendro, digo, de... vamos a hablar un poquito de quién es Yasser Acura. Bueno, Yasser Acura comienza su carrera en el 73, en Japón, desarrollando las calculadoras para Commodore. De hecho, en el 78 ya se convierte en director de ingeniería de Commodore de Japón, porque diseña, y gracias a él se consigue la primera calculadora PET a color de Commodore. Ahí, en el 81, decide mudarse a Estados Unidos con toda su familia. Y ahí es donde Jack Tramiel directamente le nombra director de I+D de Commodore. Y aquí es donde participa precisamente en la primera implementación, no tan buena, pero bueno, luego hablaremos un poquito de ella, del Ultimax. Y también, por supuesto, ya viene el VIC 20, lógicamente, antes el VIC 20, perdón, el Ultimax, el Commodore 64. Y él es el que, a través de él, es cuando empieza a decir todas estas ideas nuevas. Una vez que termina de Commodore, pues nada menos que empieza a ser consultor. La consultor, que es una de las posiciones más cómodas que creo que existen, que es, dices todo lo que está mal, dices cómo tienes que hacerlo y cobras. Es cojonudo. La verdad es uno de los mejores cobros. Los he padecido. Entonces, espero que no haya ningún consultor aquí que no se me enfade, por favor, ¿eh? Lo siento. La verdad es que hace de consultor para un montón de empresas, además, de muchísimo renombre. Entre ellas está cosas como Atari o Mitsubishi. O sea, no ha estado trabajando para empresas pequeñas. Y en el 88, que es donde viene esa foto precisamente, es presidente de HAL America,
Sun America es la compañía que ha desarrollado, pues yo qué sé, la asocia con Nintendo, aunque realmente no tiene nada que ver con Nintendo. Empezó desarrollando juegos para MSX y BIC 20. Lo que pasa es que esto, bueno, con el señor Itawa, pues se tiraron todo para Nintendo y ha desarrollado, bueno, han desarrollado mil cosas. Y ahí es donde está su historia. Ha seguido siendo consultor para un montón de empresas y ahí sigue, con sus 33 años, el señor que tiene. Está vivo todavía. De hecho, hay alguna entrevista relativamente reciente a este señor en YouTube. Muy bien. Ya se da cura, eso, se acerca a la gente que estaba desarrollando estos chips y les propone crear el Max Machine o Ultimax. Vale, vamos a hablar un poquito de esta máquina. Narciso. Bueno, cuéntanos, vamos con esta Max Machine o Ultramax, ¿no? Bueno, pues Max Machine o Ultramax era el intento de Commodore de hacerse un hueco en el mercado de las consolas, ¿no? Esta Max Machine era una consola de tercera generación. Y esto de Max Machine y Ultramax, ¿por qué? Bueno, primero se iba a llamar Ultramax, pero los creativos de publicidad pues decían que Ultramax estaba relacionado con la higiene femenina. No sé qué tendrá que ver. El caso fue que se le cambió el nombre y se llamó Max Machine o la máquina máxima, ¿no? Esta Max Machine, pues bueno, tuvo un recorrido muy corto, no fue un éxito como ellos preveían. Y yo básicamente lo creo por tres motivos, ¿no? El primero de ellos era que, pese a que tenía como chips principales el todopoderoso BIC 2 y el SIG, no nos podemos venir arriba porque realmente la consola iba a tener 2 GB de memoria RAM. ¿Por qué? Porque el resto de memoria se iba a completar con los cartuchos de los juegos, porque era una consola... Llevaba 6 GB. Pero de vídeo eran 2, ¿no? No, 6, de RAM llevaba 2. 2 GB. Vale. Luego, si quieres, comentamos cómo llegaron a los... Bueno, tras el baile de más o menos cash, el primer problema que tuvieron era que el BIC 2 tuvieron que modificarlo para que pudiera trabajar con la Max Machine. Ya por esa parte, bien, Commodore, bien, porque el BIC como que le quitaron cositas, ¿no? El segundo aspecto por el cual esta consola fue todo mal es que tenía, pusieron un teclado, o sea, una consola de videojuegos y le meten un teclado, ¿no? Y le metieron un teclado que era un teclado de goma, de lo más malo que había, que según cuentan los ingenieros, en verano, cuando hacía mucho calor, se te podían quedar los dedos pegados en él y se quedaban grabados en las yemas de los dedos las letras, ¿no? O sea, Commodore, bien. Y bueno, y luego por tercer y último lugar, el precio, ¿no? El precio de una consola que se iba a vender a $200, y en esa época, pues el BIC 20, que era un ordenador de Commodore ya bastante consolidado, pues se estaba vendiendo sobre los $163. Entonces, claro, el comprador, cuando iba a adquirir el producto, pues eligiendo entre el BIC 20 o la Max Machine, pues evidentemente se compraban el BIC 20, porque era un teclado de verdad, un teclado robusto, una computadora más, ¿no? En este caso, bueno, pues el fracaso total en ventas. A todo esto que Commodore cogió a Jacques Terracura y le dijeron, bueno, pues te coges la consola y te la curas para Japón y te la llevas para allá, ¿no? Porque ya que aquí no la podemos vender, pues te la vas a llevar a Japón. Y allí en Japón, pues ya la consola se pega el guarrazo de su vida, no se vende nada, es un fracaso. Y Commodore no llega a pasar ni un año desde que se puso a la venta, decide pues retirar el producto del mercado. Sí, Max Machine es una máquina que no tuvo ningún éxito y hay una curiosidad que hay que comentar. El tema de los 6K de memoria RAM nace de la disputa entre el departamento de ingeniería y el departamento de marketing. Cada departamento tiraba para un lado. Aquí, en la presentación que tenéis, pone ni 4 ni 8.
los que querían 4 eran los de marketing, porque la memoria en aquella época era cara, ¿vale? Era cara y 4K pues era bastante barato. Problema de los 4K, que los ingenieros decían que 4K no eran suficientes para mostrar gráficos bitmap. Los ingenieros querían 8K como mínimo de memoria RAM. En ese tira y afloja fueron a hablar ingenieros y gente de marketing con Jack Tramiel, y Jack Tramiel tomó una decisión salomónica que es ni para ti ni para mí, 6K, y los dejó a todos descontentos. Los de marketing decían que 6K eran más caros que 4, y los ingenieros decían que 6K no eran suficientes para mostrar gráficos bitmap. Por tanto, fue una decisión que no dejó contento a nadie dentro de la empresa y lastró a la máquina. Y obviamente influyó en la pobre cantidad de ventas que tuvo posteriormente. Pero bueno, Max Machin sirvió para enseñarle a la compañía y a la gente que estaba dentro de la empresa, que tenía dudas sobre los chips que habían creado, sirvió para enseñarles que esos chips tenían futuro en el mundo de los videojuegos. Pues esos chips se podían hacer cosas relacionadas con videojuegos, que es la idea que tenían Al Charpentier y Charpentier cuando se reunían después de trabajar en Commodore y se pinclaban y esbozaron esto. Entonces, estos ingenieros empezaron a presionar, llevaban tiempo ya presionando a Tramiel, pero continuaban presionando, insistiendo en la idea de crear, o lo era al proyecto del BIC40. Hay que crear un BIC40 que aproveche las características de estos nuevos chips y que realmente sea un digno sucesor del Big 20. El Big 20 en aquella época, ya estamos hablando de mediados, finales del 81. El Big 20 ya había empezado a despegar. Todos acordaréis de... Bueno, algunos acordaréis de la publicidad de aquellas que hacía el Capitán Kirk de Star Trek con el Big 20, ¿vale? Y bueno, esa presión consiguió que Jack Tramiel accediera a... crear o que la compañía creara el nuevo BIC40. Puso una serie de condiciones. El plazo, para que os hagáis una idea, estaban más o menos en noviembre, día Acción de Gracias, ¿vale? El plazo que se puso Tramiel, que puso la compañía, seguía siendo el 3 de enero del 82, es decir, la primera semana de enero. Seguía siendo un plazo muy corto, ya nos quedaban unos 2 meses para desarrollar el ordenador, ¿vale? Condiciones que puso, 64K de RAM. Los ordenadores de aquella época, pocos llegaban a esa cantidad de RAM y eran muy, muy caros. Él quería que su ordenador tuviera 64K para poder aprovechar las características del Big 2, ¿vale? El Big 2 necesita un banco de 16K para poder enseñar sprites, gráficos en modo carácter o gráficos en modo bitmap. 64K es una cantidad que permitía todo eso. Y luego quería, para abaratar costes, aprovechar la carcasa del Big 20, carcasa, teclado, para el nuevo Big 40. Entonces les dijo, vale, vais a hacer un ordenador que sea el sucesor del Big 20, le vais a poner 64K, pero todo eso lo vais a meter en una placa base que vais a meter dentro de un Big 20, ¿vale? Le ponemos una pegatina con la Big 40 y eso será el nuevo sucesor del Big 20, y a vender. Vuelvo a repetir, el plazo era inhumano. El plazo era de unos 2 meses y en 2 meses, bueno, la ventaja que tenía es que todos los chips los habían desarrollado ya estaban desarrollados, perdón. Entonces lo único que tenía que desarrollar era, bueno, entre comillas, lo único era toda la placa que juntara esos componentes y que los comunicara. Y de este desarrollo, que duró 2 meses, después del final nos va a hablar un poquito Tony. Parece una misión imposible, ¿no? 2 meses para crear el ordenador que seguimos utilizando después de 40 años. ¿Cómo se pudo hacer? Todo parecía en contra porque los chips estaban nuevos, se habían utilizado muy poco, había poca experiencia en el uso. Además, MOS, paralelamente, están intentando refinar el proceso de fabricación para tener en volumen en este chip. Todavía había pocos ejemplares. Y tampoco se podía aprovechar mucho, por ejemplo, del Big 20. La arquitectura tenía que ser nueva, así que se aprovechó la carcasa. Y además había el problema de la RAM, que se quiso utilizar la RAM dinámica en lugar de la estática porque era más barata. Entonces, ¿qué pasó? Del Big 20 se pilló poco. El puerto serial, el cassette, el puerto de usuario, el joystick.
el cartucho, el puerto del cartucho se pilló del Mac. Incluso la configuración del mapa de memoria para ser compatible con la Mac Machine, los pocos juegos que habían salido en ese momento. Y la gran dinámica complicaba todo porque necesita unos tiempos en las conexiones, ¿no? Electrónicas muy específicos. Con lo cual no se podía hacer un apaño de cables, se tenía que hacer una placa base verdadera. Una cosa que ayudó fue la PLA, que es un chip programable, de lógica programable, con lo cual tú simplemente dices, aquí en lugar de hacer yo el circuito, pongo este chip, lo programaré después, en paralelo alguien escribe el programa y ya funcionará según mis deseos. Bueno, la cosa salió bastante bien, a pesar de todo. Y consiguieron en este tiempo realmente generar esta placa base que seguimos utilizando. Y esto gracias al hecho que Moss la tenía en casa. Otra vez más, lo que ayudó todo esto fue la posibilidad de tener la fábrica de chip en casa. Y cada iteración se hacía súper rápido. El micro. Y aquí así llegamos a la fecha, ¿no? Sí, quería comentar, vuelvo a decir un poco, este programa es un poco homenaje a estos ingenieros y estos técnicos que desarrollaron en el Commodore 64. La gente que se encargó de diseñar la placa base junto con el teclado, etcétera, son los ingenieros que ya conocemos, Bob James, que se había encargado de el diseño del chip, Bob Russell, que venía trabajando en Commodore, si no me equivoco, desde los tiempos del PET, había desarrollado la ROM del PET, que luego se aprovechó en el Big Winter, y se encargó también del diseño del nuevo Big 40. Y un técnico que se llama Dave Sienbicki, ¿vale? Yo he buscado información sobre este señor y fotos, ya no he encontrado nada, ¿vale? Bien. Dos meses prácticamente, estos técnicos consiguen pegar Big 20, perdón, el Big 2, es decir, el 65.2, la CIA, la PLA, etcétera, lo consiguen ensamblar la placa nueva y llegan justo a tiempo para la presentación la primera semana del CES de Las Vegas en enero de 1982. Y David, ¿os querías contar sobre un poco las consecuencias de la creación y el proceso de creación del Commodore 64 y qué pasó luego con toda esta gente de la que hemos hablado, gente tan talentosa? Eso es. Vamos a ver. Hasta ahora hemos hablado del BIC 40. Perdón, David, un detalle importante. Hasta el último momento del desarrollo del BIC 20, el nombre se mantenía, ¿vale? Del BIC 40, perdón. Justo antes del CES de Las Vegas, alguien, no sé si de marketing o al propio Jack Tramiel, se le ocurrió que si el ordenador tenía 64K de RAM y iba a ser una máquina de la más potente que se había desarrollado como era hasta la fecha, se le había que rebautizar, se le había que cambiar el nombre y decidieron ponerle por un lado Commodore para resignificar un poco la marca y para decir, esta máquina es de Commodore. Y luego le pusieron al lado un 64, que luego muchos equipos, bueno, en aquella época algunos también lo hacían. 64 para indicar que tenía 64K de RAM. Sabéis que los equipos posteriores, como el Commodore 16 o el 128, pues ya incorporan ese numerito que indica qué cantidad de memoria RAM en cache lleva el equipo. Ahí te había cortado, perdona. No, has contado precisamente lo que iba a decir. Simplemente que hasta ahora se llamaba 40 y marketing lo vio y dijo que eso era un horror y que eso no había por dónde lo pusieran. Entonces, pues eso, la identificación de la marca como Commodore y el 64 como hacían otras compañías como puede ser Sinclair, por ejemplo, que siempre le metían el este. ¿Qué pasa? Que el Commodore 64 resulta que es un éxito. Un éxito, sigue siendo el ordenador más vendido del mundo, pese a quien pese. Y es así, ya está. Bueno, ¿qué pasó? Pues que Commodore lo dirigía Jack Tramiel es, o era, a lo mejor, una persona con un carácter complicado quizás, o quizás que veía los negocios de otra manera. Y entonces, en vez de decirles, darles la palmadita en la espalda, decir, chicos, sois la leche, sois grandes, habéis hecho algo en un tiempo récord que además funciona sin apenas errores,
lo estamos vendiendo como churros, dice, no, no habéis cumplido. Sí, directamente, no habéis cumplido, yo os he puesto, yo tengo mi plan maestro para dominar el mundo y no habéis llegado. Así de simple. Entonces, en vez de gratificaros, lo que les dice es que les va a bajar el sueldo, directamente. Dice, no, sois unas mierdas y os bajo el sueldo. Que es lo que precipitó que precisamente todos los grandes genios que hemos estado hablando ahora, que yo los considero unos tíos, vamos, increíbles, abandonaron Commodore y se fueron todos en tropel a fundar, por ejemplo, en Sony, como hemos dicho antes, lo que conllevó, pues, de repente, que Commodore se quedara vacía. O sea, tenía la MOS, tenía unos tíos que habían hecho el mejor ordenador hasta ahora del mundo. Hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora. Estamos hablando de 82, no estamos hablando de ahora. Y entonces, pues ese es el triste final de los... bueno, no triste en Commodore, quiero decir. De todos de los ingenieros principales que hicieron la gran máquina que es el Commodore 64. Y ya nos... Yo creo que ya nos aburrimos más. Hasta aquí puedo leer qué se dice. Y muchas gracias por aguantarnos. Y no sé si queréis decir algo más. Sí, quería hacer algo que tenía que haber hecho hace una hora... Y es presentarnos, ¿vale? Bueno, no. Somos el reto que nos hemos, pero no hemos dicho nuestro nombre, ¿vale? Tenemos, a ver, voy a empezar de... Si nos conoce, no te preocupes. Tenemos al maestro del CID, al señor Narciso Quintana, Nazi Sound. Tenemos aquí a... Sí, pues, a tenemos a David Asenjo Darro, que por ahí tenéis a un juego suyo que acaba de desarrollar hace poco, el Good Thing. Si es muy malo, es muy malo. Muy bien. Hola, señor... A Tony Bianchetti, que si alguien sabe italiano y le interesa la ZAP Italia, tiene un sitio donde las tiene preservadas, ¿vale? Yo le pegaría un vistazo. Y yo soy Paco Herrera, Paco los 64. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y a continuación, por favor, yo os recomiendo que nos vayáis porque el señor Narciso nos va a regalar un concierto, como dice, un concierto, señores. Muchas gracias, señores. Muchas gracias a todos.